Vale, chavales, hoy yo y Plex vamos a trolear a Ana, ¿vale? Vamos a hacerla enfadar a muerte para ver cómo reacciona tanto ella como mi hermano, o sea, su novio. Su teléfono, así que lo siento mucho, Ana, pero me lo llevo. Vale, chicos, ya tenemos por aquí el teléfono de mi hermana, el chat de Paul, ahí lo podéis ver que le tiene con corazoncito llorando en su habitación. Y nada, te hablo de su parte para decirte que por cosas que has hecho, que tú sabrás, quiero decirte que lo dejáis. Tranquila. ¿Qué me coge mi madre? ¿Por qué me está grabando? Tranquila. Fuera. ¿De dónde? Te odio. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos ya a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer uno de los vídeos más épicos del canal. Junto a Plex vamos a hacer enfadar a mi hermano y a Ana a muerte. Y eso, créeme, que se va a liar un montón. Y como nos conocemos, seguramente acabemos troleando a Ana, a Paul, a Plex y a mí también. Así que bueno, chicos, dicho esto, simplemente deciros que si queréis que vaya a casa de Yo Soy Plex, ¿vale? Sí, como escucháis, si queréis que yo coja la cámara y viaje hasta casa de Yo Soy Plex para trolearle, quiero que ahora mismo todo el mundo que está viendo este vídeo se suscriba al canal con la campanita, me siga en Instagram, que es @krupi_con3y. Si hacéis esto, os prometo, chicos, que voy a ir a casa de Plex a trolear. Y dicho esto, no me enrollo, empezamos con el vídeo. ¿Y cómo empezamos? ¡Acompañarme! Vale, chicos, esto lo estoy grabando muy improvisado, ya que me está llamando Krupi y antes de llamarme me ha dicho por WhatsApp: graba esta llamada. Así que, bueno, aquí estoy, vamos a cogérselo. Hola, hola, hola. Hola, 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 dime. ¿Hablo con Yo Soy Plex? El mismo, sí, dígame. Perfecto, te comento, vale, mira, estoy pensando en hacer un reto entre tú y yo, ¿vale? En el cual, durante 24 horas, ¿vale? Yo puedo decir todo lo que hago de ti y tú de mí, pero con una pequeña variación. Vamos a putear a nuestros hermanos, ¿vale? De hecho, yo te voy a mandar a que putees a tu hermana, tú vas a mandar a que putee a mi hermano, se va a liar muchísimo, ya sabes lo que pasa entre ellos dos. A ver, a mí en el que momento que me llamas a la 1:24 de la noche y estoy yo estudiando historia para decirme esto, me rayo. Pero viendo que yo puedo hacer cosas en tu contra también, acepto. Tenemos trato, firmamos, confirmado. Pues oficialmente empieza la guerra. Que sepas que probablemente tu hermana y mi hermano nos terminen odiando, te llegará tu primer reto para molestar a Ana. Igualmente, Krupi, prepárate. Hola, Krupi, ¿me pillas por aquí editando un vídeo? Pero quiero decirte que ahora mismo te voy a proponer que le tires la conexión a tu hermano. Conozco a Paul, juega mucho Fortnite, estoy seguro de que se va a enfadar, así que te toca. Vale, gente, nos toca prankear a mi hermano, ¿vale? Que mi hermano ahora mismo está aquí y, como veis, está esto aquí que... Como veis, ¿vale? La broma que le vamos a hacer a mi hermano va a ser en plan, literalmente, le vamos a tumbar el wifi. Él estará jugando a Fortnite, supongo, creo que está jugando al Fortnite. Y nosotros le tumbaremos el wifi. Cuando le tomemos el wifi, él siempre va a salir corriendo, obviamente, por la puerta saldrá corriendo. Y ahí estaremos nosotros, justo aquí, grabándole para que cuando salga se coma esto. Así que, chicos, dicho esto, vamos ya a prankear a mi bro. Pero es que, chavales, estaba pensando y digo, ¿para qué ponerle una tira de celo pudiendo ponerle 3 o 4? Así que vamos a ponerle más tiras de celo. Vale, chavales, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo perfecto. Así que vamos a tirarle ya el wifi a mi hermano y ver cómo reacciona a la pared invisible. Bro, ¿me ayudas a hacer una foto, por favor? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando al Fortnite? Sí. Joder, bro, tío, pero ayúdame a hacer una foto. Le hemos dado la oportunidad de salvarse, pero pues está jugando al Fortnite, así que vamos a hacerle la broma, pero ya de ya. Aquí está el wifi, como veis, esto va conectado aquí, justo aquí, ¿vale? Y si yo tumbo esto, en 3, 2, 1, ya no hay wifi. ¡Corre, Willy! ¡Corre, corre, corre, Willy! Vale. What the... Para, ¿qué haces? Es a prank, bro. Es a prank. Tú eres un... Bro. Bro. ¿Lo quieres? ¿Algo que decirle a la gente? Mi Instagram en la primera línea de la descripción. Eres un hijo de...
Vale, chicos, os comento. En primer lugar, tenemos que ir a coger el móvil de mi hermana en máximo silencio para que ella no se entere y así poder enviarle un audio a Paul como de parte de mi hermana diciéndole que ya no quiere seguir con él, que lo dejan, que cortan, para ver cómo reacciona. Así que lo que voy a hacer ahora es ir a ver qué está haciendo mi hermana, localizar el teléfono, cogérselo y enviarle el audio a Paul diciéndole que lo dejan. Vale, chicos, vamos en máximo silencio. Vale, chicos, mi hermana está durmiendo, es el momento perfecto porque mirad dónde he encontrado su teléfono. Aquí, chicos, enchufado al cargador. Mientras ella duerme en esa habitación está su teléfono. Así que lo siento mucho, Ana, pero me lo llevo. Vale, chicos, ya tenemos por aquí el teléfono de mi hermana. Estoy en silencio para que no se entere nadie y vamos a coger y enviarle el audio a Paul. Vale, chicos, ya tenemos por aquí el chat de Paul. Ahí lo podéis ver que le tiene con corazoncitos y vamos a mandarle el audio. Hola, Paul. Buenas, soy Dani, el hermano de Ana. Y bueno, te hablo de su parte porque ella no quiere hablar más contigo. Está llorando en su habitación. Y nada, te hablo de su parte para decirte que por cosas que has hecho, que tú sabrás, me lo estoy inventando. Y quiero decirte que lo dejáis, ¿vale? Ella lo deja contigo. Lo siento mucho. Cada uno por su lado, cada uno por su camino. Y ya está. Vale, chicos, perfecto. Ahí está Cruffy. Pero ultra rayado. Hostia, tío, rayado, está escuchando el audio. Está escuchando el audio, chavales. Sí, se ve bien por la mañana. Contigo, no lo puedo hablar, te lo digo yo de su parte, que nada, que cortáis, lo dejáis. Oye, hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, que viene tú. Hostia, que viene. Sí. ¿Tienes algo que ver con el audio que me ha mandado Fred? ¿Qué audio ni qué audio? ¿Qué dices? Lo que me ha mandado. ¿Qué te ha mandado? ¿Qué dices? Sé que tienes algo que ver. Tío, que es muy por la mañana. Vete a dormir ya, tío. No, sé que tienes algo que ver con lo que me ha mandado Fred. Que no sé nada, pesado. Que lo sé, que tienes ¿Qué, algo que ver. ¿Qué te ha mandado? Que déjame ya, vete. No. Vete. Tío, que te. Como te vuelvas a meter, juro que no te vuelvo a hablar. ¿Te ha quedado claro? ¿Pero qué dices? ¿Qué hace? Tú, cierra. Bro, súper rayado. Chavales, mi hermano está ultra rayado. Lex, me cago un poco en tu estampa. Vale, chicos, ya hemos... ¿Qué haces con mi móvil? Nada, nada. Espera, espera, tranquila, tranquila. ¡No me mueves! Vale, 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 ya voy. ¿Qué haces? Te lo dejo. ¿Por qué grabas? ¿Qué haces? Te lo dejo ahí. Venga, adiós. ¿Tú eres adiós. ¿Tú eres tonto? Mierda. ¿Tú eres tonto? ¡No! 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 ¡Para! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Que me coge mi madre! ¡Porque me está grabando! ¡Tranquila! ¡Para! ¡El reloj! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¿Por qué me grabas? ¿Por qué nada. Me coge mi móvil? Nada, no he hecho nada. No he hecho nada. ¡Fuera! ¡Vete! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Fuera! ¿De dónde? ¡Te odio! ¡Fuera perdón, de mi casa! Perdón. ¿Dónde están las llaves? No hay llaves. Venga. Suéltame, suéltame. ¿Dónde vas? ¡Espera! ¡No! ¡Mierda! ¡Abre! No. ¡Abre! Hola, señor Cruffy, me pillas por aquí estudiando un poco historia, pero te voy a proponer que saltes por el tejado de tu piscina. Y si te matas, yo no me hago
responsable. Alex, estás un poco zumbado, ¿vale? Pero como es un reto, voy a saltar del maldito tejado. ¿Queréis ver el tejado? Vamos a ver el maldito tejado porque os prometo que vais a malditamente flipar. ¿Tú crees que sobrevivo o no al tejado? Deja un like ahora mismo. Y es que, chicos, como estaréis viendo ahora mismo, ahí está la maldita piscina y mirad lo que tengo que saltar. A ver si se calla ese perro de ahí, mejor que mejor. Un reto es un reto. Así que abrimos por allí. Abrimos por aquí. Hace un viento que me cago en mi estampa, pero al final es lo que toca. Deseadme muchísimas suerte, pero hace viento. Me cago en la hostia que hace viento. Esto si no me caigo. Yo quiero que todo el mundo ahora mismo se suscriba y me siga en Instagram. 3, 2, 1.